200 metros, ¿vamos bien? Vamos bien. ¿Qué vamos a hacer, Facu? Hoy me puse los guantes, así que el vídeo va en serio, joder. El vídeo de hoy vamos a hacer una cosa que muchos de vosotros habréis visto en Instagram, en todas las redes sociales, que consiste en hacer una pelota de plata de toda la vida y pulirla. O sea, el resultado final es una pelota completamente pulida y brillante. Vamos a coger el papel de aluminio y vamos a meterle al hammer. Vamos a hacer una pelota de martillos con el aluminio. Vamos a coger el martillo y vamos a pegar hasta que se rompa, se haga una bola de aluminio. Para este reto lo que se usa normalmente son 16 metros, pero nosotros hemos cogido 200. 210 para ser exactos. No sé si nos va a alcanzar. Paso número 1. Comprar papel de aluminio. Yeah, mucho. Paso número 2. Tener martillos. Paso número 3. Desenvolver el papel. ¡Wow, hermano! ¡Qué desruido! Para que os hagáis una idea, aquí hay poco más de un rollo. ¿Y tenemos cuántos rollos? ¿Seis? Sí. ¡Ay! No, hermano. ¡Facu! ¡No! ¡Wow, hermano! ¡Wow, cómo pisa! ¡Pisa mucho! Muy bien. Lío Messi atacando, voy a atacar la PSG, el rollo de Barcelona, mátala, que está, ¡oh! Oh, se me está acabando el material, chicos, tenéis material Fortnite en real life. ¡Hala! ¡Ah! Parece una salchicha ahora, ¿no? Parece un corazón de Frankfurt. Un canapé, ¿eh? De boda. Ahí tendría que ser siempre. Claro, claro. Ahí tiene que llegar. Hasta ahí se tiene que comprimir. Yo digo que también te acabo el brazo. De... A las 4 casi ya está. Tenemos la nueva revolucionaria pelota de aluminio que sirve para... Perdón, ¿me la dejas un momento? No, por supuesto, tío. Ah, muchas gracias. Aquí tenemos... No, en serio. La pelota hasta ahora está... Muy compacta, está bastante compacta, pero tenemos miedo de pícale, que... Pícale fuerte, fuerte. Pero es que... ¡Oh! Pica, ¿eh? Joder, déjale probar a la gente que pique. Mira, mira. Piquen, mira. Piquen. A que duele, ah, dale, duele, duele. Dale. Vale. Que prueben cómo pesa. Ya guau, ya, coge. El tema es que lo que nos da miedo es que tiene un par de grietas, como esta, por ejemplo. Hay un par de grietitas que tenemos miedo que al pasar la lija, como que empiece a hacer un desperfecto y explote la pelota y entonces muchas horas a la basura. Casi hasta ahora la pelota diría que está a punto para lijar, está bastante grande. ¿Cuánto pusimos al final de esto? Seis rollos. El tema es que ahora la vamos a empezar a lijar y vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno. Yo la picaría un poco más. ¿Qué has hecho tú para saber picar de esta forma? Bueno, yo es que no hice bachillerato, ya empecé directamente a picar, ¿no? A picar. Ya ves. Y nada, ahora llevo 3 añitos, me quedan 5 más de carrera y más máster luego. Qué guay, tío. Bastante corto, ¿no? Para que el proceso sea óptimo, hay que agarrar el martillo con firmeza. Y meterle así. El pie sale mucho mejor. La has roto, tío. O sea, palo. Consejo vital. Siempre se puede picar un poco más. Un poco más, siempre se puede un poco más. Ay. Bueno, chicos, tenemos dos tipos de lijadoras. Esta es la bestia, que se divide en rodillo tocho y rodillo pequeñito. Pero vamos a empezar con esto, que es más de principiante, creo yo. A ver cómo queda. Bueno, chicos, al final, después de lijar tanto rato, la pelota nos quedó así, ¿eh? Da el color dorado, la lija da el color dorado, uh-huh. Y es comestible y todo. Recomiendo que lo hagáis todos en casa. Es espectacular, siempre vas a poder sorprender a tus visitas con estas recetas. La putada que tenemos ahora es que esta máquina no va bien y esta tampoco va bien porque el papel de lija es muy fino y al aluminio se rompe. Así que vamos a hacer una parada táctica, ¿eh? ¡Muy rico! Joder, el conductor. Conductor, mira cómo es. Sergio, ¿ya tenemos lija o no tenemos lija ya? Tenemos
¿Cuántas tenemos, tío? 10 lijas de estas. De grano más o menos 180 para agua, aluminio, V2, la versión 2.0012. Ok, día siguiente, vamos a enseñar por dónde dejamos la pelota el día anterior, que es este. Ahí como que quiere, ¿no? Por donde empezamos a pulir como que quiere, pero en el día de hoy compramos otras lijas, un poquito más gruesas, un poco diferentes, para ver si podemos conseguir el resultado de acelerar un poco lo que es el proceso, ¿no? Porque entre que somos vagos y además no sabemos nada de carpintería, claro, se nos complica el tema. Entonces ahora vamos a ver si esto... Vamos a ver si esto realmente da resultado. A ver, pon la mano, Jeff. Ahora cambiamos de máquina, pasamos a esta que es un poco más grande y es diferente la lija, porque nos va mejor, porque queda mucho mejor, se ve la diferencia en la pelota de cómo está quedando con esta máquina nueva que no con la anterior, con la lija de mano, que era lija de madera. Esta va un poco mejor y vamos a ver cuánto podemos avanzar con esta y a ver si queda mejor. Chicos, voy a explicar rápido lo que pasó. Fue que la pelota la lijamos de todas las maneras posibles, con todas las lijas que encontramos, y no hay manera de que quede bien. O sea, literalmente quedó horrible. Miren esto. Es espantoso. O sea, es hay por partes que queda que como un espejismo, ¿no? Que dijimos, Y después quedó muy feo. Hay lugares, miren esto, ni siquiera tiene forma de pelota. Y vas a una pelota y no tiene ni forma de pelota. Y esto lo puedo sacar con la mano. Así que, ¿qué vamos a proceder a hacer ahora mismo? Ahora lo que vamos a hacer es básicamente destruir la pelota como sea. No importa cómo, pero la vamos a destruir. No la quiero ver más ni siquiera. O sea que, vamos con eso, vamos. En este aluminio se conserva un huevo de dinosaurio, ¿te acuerdas? Mucha gente que ha visto el vídeo de... Claro. El vídeo de Bárdenas, toda la gente que vio ese vídeo del huevo de dinosaurio... ¡Wow! ¡Mira! ¿Este es un huevo? ¡Hula! ¿Este sí, huevo? Tócalo, se mueve. Lo hemos conservado en este papel de aluminio. Y ahora estamos por sacar la primera muestra de cría. ¿Qué esto pesa, hermano? La concentración del participante número 3 es máxima. ¡Opa! ¡Ojo, eh! ¡Wow! ¡Malísimo! ¡Ah, qué mal! ¡Wow! ¡Upa! ¡Ahí! ¡Dale más! ¡Qué tan! Y ahora un punca no entrará. ¡Tú! ¡Ahora un momento! ¡Ay! ¡Mira! ¡Wow! ¡Look it! A ver, ¡Uy! Paco, despídete de este vlog, por favor. No, la verdad que fue una tarde un fracaso. Me esperaba que con la nueva compra de lijas, la nueva adquisición de materiales, el partido iba a salir mucho mejor, pero bueno, el técnico decidió que no iba a ser así. Y nada, esperamos como siempre trabajar, tenemos que seguir trabajando y nada, contento por los goles y eso. Jeff, despídete de este vlog. Bueno, chicos, menudo panorama, ha salido lo que no esperábamos, no, al final no le hemos podido ni destruir, esta bola viene de otro planeta.